Buenas tardes, compañero. En un ratito empezamos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. A ver, que nos pongamos un poco cómodos. ¿Qué pasa, señores? Buenas tardes. Martes por la tarde. A ver, yo quería hacer este directo un poco para comentaros cómo vamos a empezar a enfocar lo del taller. Lo primero, que hay muchísima gente que nos ha escrito y bueno, pues es difícil, la verdad, que ellos puedan estar en directo a verlo, ¿no? Y después lo tienen que ver en diferido. Con el diferido algunas veces están teniendo algunos problemas también, porque se les entrecorta, se ve mal, no sé qué, no sé cuánto en diferido. Pues bueno, no pasa nada. Intentaremos solucionar esos problemas. Como ya sabéis, hicimos también un canal de YouTube en el cual podréis ver los vídeos que vamos haciendo aquí en directo, para verlos en diferido y con mejor calidad. No es una calidad bestial, pero bueno, un poquito con mejor calidad de la que sale de aquí, ¿no? Era importante hacer este directo porque comentaron un poquito las cosas. Está complicado porque nosotros ya empezamos otra vez con la tarea y entonces pues no tendremos tiempo para hacer los directos. Entonces por eso es importante hacer este y explicaros un poco la situación. La cosa es que nosotros no queremos perder lo que hasta ahora estamos haciendo. Perder me refiero en el hecho de seguir hablando con grandes pescadores y seguir compartiendo grandes momentos, ¿no? Como estamos haciendo. Creo que al final es un momento para estar juntos, para estar unidos y para escucharnos un poquito entre todos. Entonces, como no lo queremos perder, y la verdad es que nos está siendo muy complicado hacer los directos ahora por las tardes, por el tema de, ya sabéis, que ya otra vez esto está poquito a poco volviendo a la normalidad. Agus, por ejemplo, tendrá que recuperar horas ahora. Bueno, y tendrá jornada partida y bueno, y será un poco todo un poco un caos, ¿no? Por decirlo de una manera. Ahora para empezar como todo con el trabajo. Entonces pues entre semanas no serían posibles. De lunes a viernes estar conectado con vosotros, imposible será. Entonces tenemos pensado seguir las mismas pautas, lo que estamos haciendo, hacerlo igual, completamente igual. Nada más que hacerlo sábado y domingo. Serían solamente dos directos, no serían tres directos como prometimos al principio, que al final fueron cuatro. Pero bueno, ahora serán dos directos y los dos directos serán el sábado y el domingo, como decimos. Igual empezaríamos a las 5 de la tarde. Creo que damos la oportunidad a más gente a que se conecte. Creo que damos la oportunidad a que nos vea más gente y a compartir más anécdotas y más historias, ¿no? Porque es verdad que hablas con uno, hablas con otro, quiere muchísima gente colaborar, entrar, hablar con nosotros, entrar e interactuar. Pero sí que es verdad que, claro, todos llegan a la misma conclusión. Yo, Rubén, hablo lo que tú quieras, pero el fin de semana, porque tiene el trabajo, cosa lógica. Cosa que está un poco complicada y no se puede dar de lado. Entonces nuestra idea es seguir haciendo los directos sábado y domingo. Sábado y domingo. El sábado haríamos tipo taller de car fishing, como empezamos con esto. Haríamos montaje, haríamos cosas de esas, un poco más extenso. En vez de hacer un programa como hacemos martes y jueves de ello, pues, o de media hora, pues haríamos, por ejemplo, un programa con dos montajes. O, por ejemplo, imaginaros que una de las cosas que tenemos planteada, pues seguramente para este sábado, ¿no? Un montaje show, un montaje helicóptero y un combi, por ejemplo. Pues ya llevamos tres cosas
en un mismo programa. En vez de durar el programa media hora, puede durar una hora un montaje y después puedo interactuar con una o con dos personas, como ya lo veamos, y alargar el programa. En vez de una horita, pues echar dos con vosotros, compartir 2 horitas con vosotros. Y el domingo igual, el domingo seguir hablando de competición, como lo estamos haciendo. Tenemos ahí a los leoneses, a otros de Castilla-La Mancha, que ya están preparados, que ya hemos hablado con ellos. Pero claro, como tuvimos que anular el del domingo, no pudieron entrar en directo con nosotros y entrarán este fin de semana a hablar con nosotros este domingo. Entonces seguiremos, lo haremos en dos fases, por decir una manera. O sea, sé, el sábado haríamos montaje y hablaríamos de pantano o estrategia. Haríamos montaje, explicaríamos para qué sirven. En vez de hacer uno, haríamos varios. Y después interactuaríamos con alguien. Ya sea para el embalse de Orellana, para Horno Tejero, como hemos hecho, como para, yo qué sé, el río Guadiana, por ejemplo, que mucha gente me está preguntando y todavía no hemos hecho nada. Por ejemplo, sería otro punto. Eso hacerlo los sábados. Los sábados es especie de taller. Y el domingo coger y hacer estilo competición, ¿no? Hablar con gente de competición, interactuar y si hace falta, pues traer alguna cosita más nueva, como el otro día decimos, por ejemplo, de la cocina, pues hacer algo de cocina. Que tenemos ahí un amigo detrás también que ha cocinado ya, que nos ha mandado unos vídeos de cocina. Pues hacer a lo mejor algo de cocina y después meter 2 personas de competición, como tenemos por ejemplo a Castilla y León y tenemos a Castilla-La Mancha, que están ahí esperando los hombres para pa ver cuándo pueden hablar aquí, ¿no? Entonces hacerlo así un poquito, yo creo que estaría bastante entretenido. Al final tenemos un fin de semana bastante entretenido. El único problema es que, claro, lo que hacemos el martes y el jueves, pues ya no es imposible. No es imposible. Porque es que no tenemos tiempo, no hay tiempo viable, ya empieza la rutina y no hay tiempo viable para hacer esto. A las 5 de la tarde, Agus, por ejemplo, no estaría siquiera y es complicado, ¿no? Porque lo bonito es eso, poder interactuar y poder estar todos, no que al final nos cree una situación de estrés, ¿no? Esto se trata de desconectar y de estar todos a gusto y disfrutar con lo que estamos haciendo y aprender un poquito, ¿no? Aprender todos un poquito, yo dos de vosotros y vosotros de mí, si podéis coger algún punto. Y yo creo que es eso. Entonces por eso hemos decidido hacerlo sábado y domingo. Sábado y domingo, como he dicho, para la gente que se está conectando ahora. Sábado, montajes, por ejemplo este fin de semana, por decir algo, el sábado montaje helicóptero, montaje Chody y un show, vamos, y un combi, por ejemplo. 3 montajitos, guay, una línea y después 2 montajitos. Yo creo que estaría bien. Y después interactuar con alguien de algún pantano, río Guadiana, Orellana, no sé, Primavera, que también tenemos pendiente, que no hablamos de ella, Otoño, que tampoco hemos hablado de ella, también lo tenemos pendiente, también estaría interesante. Y el domingo, coger y hacer lo otro. El domingo, competición pura y dura, y ya está. Y hablar un poquito con toda la gente, como estamos haciendo. Hacerlo igual, nada más que en sábado y domingo. 2 programas y un poquito más intenso. En vez de 1 hora, a lo mejor, pues hacerlo 2 horas y media. O hacerlo de 2 horas. Porque ahí tendríamos tiempo nosotros y no tendríamos ningún tipo de problema. Madre mía, cómo está el tío. Y eso es lo que os quería comentar. Por eso he hecho este directo y por eso he dicho que tenía que ser corto. Porque ahora mismo tengo ahí un jaleo. Bueno, no os podéis imaginar que tengo ahí liado. Y hay algunos que sí que estoy hablando con ellos y lo saben y otros es normal. Entonces, bueno, la cosa es que va llegando la cosa a la rutina y entonces hay que tomárselo esto de otra manera. Y yo no, yo creo que esto es para entretenernos, para estar a gusto. Creo que es lo importante y yo creo que podemos echar un buen fin de semana, ya que no podemos pescar, por lo menos echar un buen fin de semana por las redes sociales. Y ya está. Al final eso, empezaríamos como siempre a las 5, por la mañana presentaríamos lo que vamos a hacer por la tarde y eso. Y al final, pues no sé cómo lo veis, yo creo que al final el sábado y el domingo puede estar bien interesante y entretenido. Un buen fin de semana. Cuando empecemos a poder ir de pesca, pues acabó, ya lo haremos desde el río, yo qué sé, ya nos entretendremos como sea. También en el canal de YouTube que hemos hecho, pues mira, como a lo largo del año, si compartimos 3 salidas con buenos amigos, por ejemplo, pues podemos grabarlas y montar algo, incluso subirla al canal de YouTube y al final están entretenidos todo el año. Yo qué sé, son muchísimas cosas, no se nos puede ir la olla en eso, ¿no? Pero se puede hacer de muchas maneras. La cosa es que ahora los programas cambiarán, como ya lo sabéis, a sábado y domingo, todo a las 5 de la tarde y por la mañana se presentan. Sábado, montajes, por ejemplo, 3 montajes y después interactuaremos con alguno.
Río Guadiana, por ejemplo, Orellana o lo que sea, lo que pidáis, lo que tengáis ganas. Y domingo, pues competición, como siempre. Lo que hacemos el fin de semana, hacerlo en un día, y lo que hacemos entre semana, hacerlo en otro. Y así tocamos, yo creo que todos los palos, para que todo el mundo esté entretenido. A ver qué dicen por aquí. Así es, Santi. Así es, amigo. Lo primero es lo primero y. Y entonces hay que compaginarnos como mejor podamos. La economía tiene que salir de algún lado. Esto tiene que. Tenemos que reflotar esto como sea. Hay que. Que ganar algo de mona. De mona money. Hay que ganar algo. Está la cosa complicada, sí. Y no podemos dejar también echar las cosas. Prepara que voy en breve. Anda, coño, a la que nos suelten, estamos en el pantano, macho. Y bueno, eso es lo que os quería decir esta tarde. Y perdonadme de verdad si a alguno le molesta o eso. Sabéis que tenéis mi número de teléfono. Muchos de vosotros, el que no le tenga que me escriba por Facebook, no tengo problema en dárselo a nadie. Si necesitáis algún asesoramiento, si necesitáis algo, en lo que pueda, os ayudo. En lo que pueda, en lo que sepa, yo no tengo problema en compartir nada. Muchísima gente me está preguntando. Bueno, es increíble daros las gracias de verdad, por el apoyo que está recibiendo esto. De verdad, sois muy grandes todos, ¿eh? No sé, cuantísima gente me ha escrito. Bueno, esta tarde sin ir más lejos, con listas para pa ver lo que tenían que comprar, para ver lo que no tenían que comprar. Creo que también, a unas malas, es una buena oportunidad también para nuestras tiendas, ¿no? Que están siempre ahí. Porque si necesitamos algo para los montajes, pues la gente lo compra, ¿no? Y al final todo entre poquito a poquito. Pues algo va ganando. Ten en cuenta que también las tiendas tienen que pagar su sello y todo. Y están pasando por un momento complicado. Sí, lo que de verdad os pido, que le deis difusión al vídeo. Darle difusión, que toda la gente se entere, que será sábado y domingo, que entre semanas no tendremos directo. Y los mensajes que vayamos recibiendo, como hemos estado recibiendo estos días de atrás, pues se irán contestando según vayamos pudiendo. No he podido hacerlo más. No podremos hacerlo más rápido, pero contestaremos más rápido que podamos. Qué cabrón, Rubén. Qué bueno, Rubén Bernal. Dice que está lloviendo bastante en Zaragoza y me ha parecido ver saltar un arroyal en un charco. Eso es cariabono, dice. Qué bueno. Qué grande, Rubén. Qué grande, tío. Bueno, y entonces eso, pues hablaremos con bastante gente, incluso hablaremos de. También tengo algo preparado para hablar de cebos caseros, por ejemplo, que quiere adentrarse, ¿no? En el mundo de hacer bolas. También tenemos grandes personas para ello. Y si podemos, nos harán vídeo o algo explicando algo. Lo tendremos en directo para solventar dudas. Y iremos poniendo un estilo cocina de pesca, ¿no? Cocina de boil y eso. Más o menos para que veáis la receta y veáis cómo el hombre lo hace. Voy a hacer así un vídeo un poco entretenido, en diferido también. Yo qué sé. Se pueden hacer un montón de cosas y los fines de semana estaremos entretenidos. Por la mañana ya sabéis que pondré todo lo que haremos por la tarde. Jesús Gómez de Rato, Kevin, y los compro. Tú sí que, a ti sí que te iba a comprar yo. Qué cabrón. Un abrazo muy grande, tío. A ver si nos juntamos ya mismo los del guarrillo. Qué ganas tengo. Qué bueno. Y de verdad, es lo que os he dicho. Que muchas gracias, de verdad. Si quería hablar de algún tema, yo ahora mismo no sé qué hora es, pero vamos, no tenemos mucho tiempo tampoco porque tengo que hacer unas cosas. Ahora a las 6 me tengo que ir, pero vamos, podemos estar aquí un ratito si queréis hablar de algún tema en concreto o algo, o preguntarme, o queréis, yo qué sé, sinceramente dar alguna idea también que veamos. Pero es lo que os digo, se pueden hacer muchísimas cosas. El sábado podemos hacer montaje y eso, el domingo, por ejemplo, incluso hacer unos boilies, ver cómo se hace. Llama al Mota, dice Francisco. Ya hablé con él y estuvimos hablando de unas cosas, la verdad, muy interesantes. Me solventó unas dudas que tenía yo conforme. Porque muchas veces nos emparanoyamos del pH y hablé con él y de lo del pH de las aguas. Y joder, me resolvió una duda grandísima. El amigo Mosta es un grande donde lo haya. Hablaré con él. Si él quiere entrar aquí un ratito con nosotros en directo y compartir algo con nosotros en directo, será bien recibido. Un gran pescador como él, sin problema ninguno. Y bueno, y qué deciros de él, ¿no? También. Así que, pues,
también podrá ser bien recibido. Entonces podrás, aún por ejemplo, el domingo hacer unas bolas, ¿no? Y hacer unas bolas, ver cómo hacemos, cualquier cosa, una recetita, algunos truquitos para hacer nuestras bolas, para que no se abran, que veo que hay mucha gente que tiene problemas en que se le abren las bolas, que también me han preguntado. Pues se puede hacer un truquito de eso, por ejemplo, también el domingo, este domingo o al otro, y después hablar de competición, mezclando un poco, tocando todos los palos, la cosa es que no sea aburrido y que esto no caiga en la monotonía, ¿no? Y que lo pasemos bien y aprendamos todos unos de otros. O sea, al final se trata de eso. Que aprendamos todo y que mañana, cuando salgamos de pesca, si nos dejaran, mañana, de aquí a un mes, de aquí a 15 días, cuando fuera, que nos dejen salir de pesca, pues coño, qué mínimo que con todo el tiempo que tenemos ahora mismo por delante o que hemos tenido, porque ya la cosa va cambiando, qué mínimo que ir con nuestra carpeta debajo ya preparada y con nuestras cosas listas, ¿no? Unos boilies por probado, 40.000 cosas que a lo mejor no sabíamos preparar para el combate. David García, cuéntanos tu inicio en el CAR. Qué bueno. Bueno, pues mi inicio, David García, mira, mi inicio en el CAR fueron difíciles y fáciles en diferentes cosas. Yo no pescaba car fishing, yo pescaba a boloñesa, no sé si lo conocéis, boloñesa, igual pescábamos a fondo también con las cañas estas de pincho típicas, las moritas, no sé qué. Yo empecé a pescar con, no me acuerdo, pero creo que tenía 6 años, 6 o 7 años. Me iba con dos compañeros, con Jesús, no sé si me estarán escuchando, de la Sociedad Siberia Lares, me iba con el chino y con Jesús Vigara, sobre todo que me iba con Jesús Vigara, con Supli. Y bueno, empecé con esa edad, empecé a competir, empezamos a pescar, a disfrutar mucho de nuestra pasión en el embalse de La Serena, que donde más pescábamos, a la carpita chica, carpa de kilo y medio, medio kilo, lo que era sacar mucha cantidad de peces. Y empecé a competir, creo que fue con 10 años, 10, 11 años, no me acuerdo ahora mismo cuál es el, no me acuerdo, empecé con 10, 11 años a competir, tengo ahí los diplomas, pero no me acuerdo ahora mismo. Creo que empecé a competir con 10 o 11 años en la categoría junior, que en eso sí había, para Mancomunidad, cositas aquí cerca, para el PDT de los Lagos, que era como el concurso de Diputación de Badajoz, que se hace hoy día, pero en el otro nivel, en el nivel de Boloñesa y eso. Yo me acuerdo que con 14 añitos, con 13, 13, 14, con 14 añitos, creo que me 14 o 13, no me acuerdo ahora mismo. Tengo ahí, ya te digo, trofeo. Ahí es cuando fui capaz de ganar el PDT de los Lagos. Conseguí el PDT de los Lagos en la primera posición en dos mangas. En una manga hice tercero, en la segunda manga hice primero y me proclamé ahí campeón. La verdad que bastante bien. Mancomunidad también hemos hecho algún primero, no sé si hice dos primeros. Empecé a competir ahí, empezó ahí mi ilusión por el CAR. Después, ¿qué pasa? Pues te va, como que lo vas dejando de lado y dices, necesito algo, necesito, empieza a escuchar que si orellana, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si sacan grandes, que si sacan chicas, que no sé, hay información allá muy poca, pero por aquí, por el pueblo, como estamos cerca de los embalses, pues si nos entrábamos de todo, ¿no? Pues los abueletes y esto, pues máquinas pescando, ¿no? Los abueletes. Y pues venga, vamos a enrear, no sé qué, me iba con supli este que digo, por ejemplo, íbamos a orellana, íbamos para arriba, para abajo, para el otro lado, para la otra cosa, que estábamos siempre de pesca, y era un moco, yo. Supli me llevaba con 10 años a mí a todos lados, 10 años, 11 años, una bestialidad. Y bueno, empezamos con esto de car fishing. Yo llevo, para el que no lo sepa, lo digo aquí, llevo 14 años, para 15, con Agu. 14 años que llevamos los dos, ella empezó conmigo, ya no pescaba, y a los 5 o 6 meses empezó a picarse a la pesca, y llevamos compitiendo 14 años juntos, creo. 14 años juntos. Y ahí yo creo que ya empiezas todo, ¿no? Ya te sacas el carnet, eres más independiente, te empiezas a mover a un pantano, empiezas a conocer otras cosas y ya empiezas a aprender, ¿no? Y a estudiar tú las aguas. Por lo tanto, por eso he dicho que al principio es un poco raro, porque empecé un poco con unos amigos contándonos algo y después, sinceramente, pues cuando ya me adentré en el pantano de Orellana, me adentré en el car fishing, había tan poca información que al final iba, ¿cómo se dice? Cuando aprendes solo, no me acuerdo ahora mismo. Al final te hace autodidacta, porque no tiene nadie. Yo me acuerdo, aquí está Agu, que lo sabe, como anécdota. Nos dijo un amigo, el chino, y fuimos con él a Orellana a pescar, y me dijo, dice, Rubén, pues cómprate una chufa, porque fui a Donvenido a comprar. Me acuerdo que estaba Aromi Enfi o una tienda de esa hace un porrón. Y me dice, Rubén, dice, tráete una chufa que están funcionando muy bien, porque él ya llevaba una noche en el pantano y nosotros íbamos al otro día. Y una chufa, sí, dice, cómprala a granel, cómprate un par de kilos, dice, y vamos, dice, con eso teníamos que nos sobra. Digo, venga, vale. Me pillo un par de kilos,
Preparo todos mis trastes, no sé qué, no sé cuánto, me voy a pantano. ¿Sabes cómo me llevé la chufa? Sin cocina en la bolsa. Digo, esto es lo que me pedías, ¿no, chino? Dice, pero Rubén, ¿cómo me traes esto así? Digo, hombre, digo, yo la verdad que veía la suya, que tenía un tarrito él así, la veía gorda y bonita, digo, cago en día la chufa esa. Y yo miraba las mías, digo, este tío, hijo puta, digo, me ha engañado, digo, me ha vendido las chufas pochas estas, digo, si estas chufas no valen para nada, están arrugadas, digo, un agua pasa. Miraba así yo al otro bote y ya, claro, me dijo el chino, dice, pero hombre, Rubén, si no se mete en calo, después se cuece, digo, ay, mi madre, me llevé las chufas sin cocer. Algo se está meando, pero es que es verdad. Es verdad, así que fíjate el punto de información que teníamos, que no, digamos, que llevé sin cocer la chufa, la llevé, se la compré con una bolsa, o sea que la información era nula. Entonces, por eso, al principio un poco difíciles, y muy vasto. Muy vasto porque yo me acuerdo en aquellos tiempos cuando, digamos, también, hostia, que vamos a la, porque claro, nosotros acostumbrados a la carpa chica, vamos a la carpa gorda, vamos a la carpa gorda en Valls Orellana este fin de semana, madre, vamos a la carpa gorda. Voy a comprar algo. Iba a la tienda. ¡Buah! Emerillones. De los más grandes. ¿Te acuerdas? Unos emerillones como el dedo, para ir a los emerillones. Plateados, gordos. Digo, esta así es como que se rompen y ni se escapan los peces. Bueno, una bestialidad de unos anzuelos. Bueno. Todo lo que os diga, todo lo que os diga es poco. Como no tenéis ni puta idea de información. Ya está, no tenéis ni información. Comprar los anzuelos hechos. Que había más anzuelos que habían con alguien, me acuerdo yo, que eran de telón o algo así. Comprarlo hecho y después ponerme a hacerlo sin no tener huevo. Bueno. Un simple ay, no era capaz de hacer, no sabía ni tenía información de cómo se hacía. Así que bueno, una bomba. Los peces se nos escapaban, ¿te acuerdas? Se nos iba el nudo. ¿Te acuerdas cómo haríamos el nudo en una sesión? Nos picaron tres o cuatro peces. También comían de otra manera en Orellana que ahora. Y el nudo era un nudo sobre otro nudo, un nudo sobre otro nudo. Bueno, un pifostio de la hostia. Una ristra de nudo que te caga y encima picaba los peces y se me llevaban, vamos, que se me iba el anzuelo. Digo, vamos, no puede ser, colega. Así que al principio era, vamos, para llorar mucho. Pero bueno, muy bien, la verdad que después no tiene como así. Bueno, hostia, dice la que te voy a contar lo de la barca en los inicios, también muy buena. Pues todo el mundo iba con alguna gente de la poquita que había en el pantano, iban con su barca. Digo, anda, coño, digo, pues te voy a los chinos, me compro una barca. Me compro una barca, estaba con la Agu yo en ese momento, y ya te digo, a los inicios, 14 años, o para ahí, yo no tenía barca ni tenía nada de eso. Nosotros ya pescábamos, pero sin barca ni nada, nosotros siempre lance caña. Pues ya se me antojó comprarme una barca. Digo, pues tú me compras una barca. A él, la Agu, que le da miedo el agua. Y a mí, que yo no había visto una barca, yo no remo en mi vida. Digo, por esto me monto, digo, esto es fácil. Digo, doy unos remos, digo, saco yo para adelante que peino. Me echo a la explorer, me cojo los remos, no te rías. Me cojo los remos, voy a salir de la orilla según salgo de la orilla. Me empieza a ir para el lado. Madre mía, enganché todas las cañas, los trípodes por el suelo, pero de tres o cuatro tíos. Todos los trípodes, todas las cañas en el agua, todo hecho un cisco. Digo, madre mía, digo, chacho, lo que he liado. Y yo me iba, si tuvo que entrar una por mí nadando. Si no me voy, ya tomas por culo, yo me era capaz de empatizar un remo con otro, sin haber visto otra cosa más gorda. Y ya me cojo y me da la lucidez de una soga que yo llevaba en el coche grande, una buena soga. Me ata con la barca, con una soga, a una encina. Y yo para adentro y para afuera con la soga. Remaba para adentro y la hago me tiraba para afuera con la soga. Bueno. Una hostia. Dice por aquí. Habla con Mota que nos cuente un poco de su cebo. Amiga, el vídeo fueron que le robó a Olaso el móvil y tuvo que ir de cabeza la liebre andando. Eso es verdad también, Jesús. Anda, qué mentira esa. También estando pescando me robaron el móvil. Al principio, sí. A ver qué va aquí más. ¿Hasta qué año tuviste en la caja de herramientas como utensilio del K? Uf, esa es mítica, tuve mucho, ¿eh? La de los pisos, teníamos pisos y todo. Bueno, me compré una de herramientas pro de esas, contra más pisos mejor. Qué burro, macho, qué cosa. Ah, mira, Jesús. Aquí está el Dolayo. Aquí le tiene. Este es el que me robaron en el río, que después recuperé. Mira, ya hace años. Sí, Eugenio Alabort. Eres un crack, Rubén. ¿Habría la posibilidad de hacer algún taller de boiler casero? Sí.
Lo voy a intentar. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Y a ver qué se puede hacer. Quizás sí se puede hacer algo. Lo voy a intentar por lo menos. Más cositas. Bueno, eso cuando empieza dice muy normal. Eso es una locura, tío, la que lié. Era. Vamos. ¡Hostia! También tengo esa muy buena también. Nos ponemos, claro, pues ya. Boilly no había ni hostia y no había nada. Nada más que los de Starbuy, me acuerdo que había Boilly de eso de Starbuy, había Mistral y Rigor, es lo que había cuando empecé. Creo que había nada más que eso. Y digo, pues esto hay que. Los Boilly eran, madre mía, no se me olvida lo caros que eran. Y PR no teníamos un puto duro. Y digo, pues esto hay que hacer Boilly como sea. Ponme lío, bueno. Sí, al loco del todo. Me lío, vimos si hicimos 8 o 10 kilos. Es un montón de kilos. Rulando a mano. Así, bolita por bolita. Pum, 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 pum. Y después midiendo. 20, esta tiene 20. Pum, esta, venga, esta de 18. Pum. Pues cogemos, las ponemos a secar. Bueno, pues como podéis imaginar, imaginaros el rato que echamos en preparar bolas. A lo mejor, yo qué sé, bestial, las horas que echamos. Me acuerdo que acabamos de noche, que eran las 2, las 3 de la mañana cuando hicimos esa bola. Las ponemos en un doble techo, en un palomero que tenemos. En la casa de la madre de Agu, que fue en este caso, las pusimos arriba, todas secando. Digo, ah, que van a quedar perfectas. Digo, verá, estas peces quedan. Al otro día por la mañana cogieron sus gatos y se las habían comido todas. Todas, todas, todas. El trabajo de 3 o 4 días se habían cepillado en cuestión de media hora. Los hijos de puta. Bueno, de esas tengo para aburrir. Es muy buena. Joaquín Silva, ¿qué tal con esas Joaquín Marines? Muy contento, macho. Muy contento, ¿eh? La verdad que yo había oído hablar bien de ella, había visto vídeos y no sé qué, y la verdad que me gustó. Hablé con César de Carpódromo, me la trajo. Él me hablaba muy bien de ella, pero yo tampoco la conocía. Yo la había visto aún hace poco, la había un colega que coincidimos con él en el río. Y la verdad que muy contento, me la compré y muy contento, ¿eh? Navega de la hostia, navega de la hostia. Tiene un poco de rozamiento en el agua, muy poca fricción y. ¡Puah! Navega, que da gusto, macho, muy contento, la verdad, y tiene una capacidad bestial. A ver, qué bueno, Cristian. Cristian Ortiz Moya, es buenísimo, tío. Ya, Joaquín, yo estuve igual, ¿eh? Yo estuve igual entre Raptor y Joaquín. Sinceramente, hablé con Miguel, el de Badacar, por ejemplo, como quien es Raptor y eso. Sí que es verdad que acaba de ser la Feria de Madrid. Entonces estaban sin esto en muchas de las barcas. Estuve viendo la otra, estuve comparando. Me gustó la Joaquín. Ya te digo que hablé con Miguel. Miguel no la tenía. También somos de. Tenemos el dinero y hay que gastárselo. Y porque yo soy así, yo tengo el dinero mañana y digo, pasado la tengo que comprar, y lo tengo que tener como sea. No somos mucho de esperar, entonces me gustaba también la otra, al final no sabía qué decidir, que si una, que si otra, que si una, que si otra. Digo, pues mira, me voy a coger la Joaquín y a probar. Digo, dos colegas me tienen rato, digo, pues yo voy con Joaquín. Digo, al final es eso, digo, a probar, y ya está, no hay otra cosa. La verdad es que muy bien. Yo, para mi punto de vista, no me confundí en este momento. Pero solo de aluminio, es más barata. Para mí tiene muy buenas calidades, ¿eh? La verdad, yo estoy muy contento. No te digo que mañana la mande a tomar por culo. También es verdad que llevo con ella un mes. O dos. Y 2 meses llevaré con ella, o tres. Y de esos 2 o 3 meses, uno llevamos ya encerrado. O sea que la he probado en 3 salidas puntuales. Tampoco conoces la barca ni sabes cómo es, pero. Bueno, sí, tiene dos espejos, uno delantero y otro trasero. En el delantero yo, por ejemplo, le llevaba el eléctrico puesto y en el trasero le llevaba el de gasolina. Y es muy cómoda por eso, para eso también es muy cómoda. Mira, Santiago Zarita, sí, o sé, cuando estuvimos hablando, Santi, ahí está, tú estás esperando, por ejemplo, a Raptor. A Raptor, está muy guapa también, una pasada de barca, ¿eh? Así que. Sí pesa. Juan Carlos, sí pesa, tío. Pesa un huevo la Joaquín, ¿eh? Sí pesa. La verdad que sí, también es verdad que la mezcla con solo de aluminio y todo el rollo, entonces a lo mejor por eso pesa más, pero sí pesa, ¿eh? Pesa de cojones. Buah, José Cabeza dice, Rubén, cuéntala de Sierra, aquella de septiembre. Eso no se puede contar, tío. Esas cosas ya no se pueden contar, no joda. Es que hay cada cosa. Hostia, qué buena de septiembre de Sierra, tío.
Sí, buenas máquinas, la verdad, ambas marcas, tanto Raptor como Joaquín. Yo no tenía la Raptor de 3 metros, que es la que quería, con suelo de aluminio. En ese momento miré otras posibilidades, vi lo de Joaquín, estuve investigando sobre ella, vi un montón de vídeos, me asesoré lo mejor, o intenté asesorarme lo mejor que pude. Y creo que no me confundí ahora mismo. Yo ahora mismo estoy muy contento. Ahora que mañana tenga algún problema, pues es lo que hay. A lo mejor ahí he metido la pata, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta? Pero yo de momento estoy muy contento. La verdad es que yo le veo buen material. Bueno, Joaquín Silva, anchura de espacio interior, Raptor tiene 10 centímetros más, pero son barcones, que te cagan, mucha diferencia de precio. Pues mira, Joaquín, yo te cuento. Espacio interior, Raptor no es que tenga más. O yo por lo menos no he visto que Raptor tenga más espacio interior que esta de Joaquín. En este caso, porque hablamos de que la de Raptor es un pelín más ancha, hablamos de los 10 centímetros que tú hablas, pero después el pico de adelante, como acaba, eso te quita todo el espacio. Ten en cuenta que esta se tabla y de sobresalir para adelante los cuernos, ahí puedes apoyar un montón de trastes. Entonces, espacio interior o espacio aprovechable, por decirlo de una manera, tienes más. Yo en la parte delantera, en la tabla delantera, cuando me he cruzado, en la última vez que me crucé sin ir más lejos, llevaba las dos camas. O sea, espejo delante, los dos balones que van así, y aquí dos camas, tío. Dos camas, y yo tengo las dos de FO, la R3 y la R2. O sea, que son dos camastros enormes. Y iban las dos adelante perfectas, no sobresalían por ningún lado de la embarcación. O sea, y las dos, en paralelo, no una encima de otra, no, en paralelo. O sea, que al final el espacio tiene muchísimo, tío. Después en precio, sí. En precio no me acuerdo ahora mismo, pero creo que la Raptor de 3 metros anda por los 1.300 euros, cosa así. No lo me haga mucho caso, 1.300 euros por ahí creo que anda, no lo sé, con suelo de aluminio y eso, o 1.200 por lo menos. Y la Joking anda por 890, 900 euros, ahora mismo, más o menos. Y el suelo creo que 900 euros, 900 y poco, ¿vale? Y el suelo creo que se le puede pedir a medida a ti te guste, si le quieres de tablilla, si le quieres hinchable o si le quieres de aluminio, no te ascienden en el precio, creo que es el mismo. Pero vamos, que eso es sobre gusto, Raptor es un barcazo. Y Joaquín Marine es otro barcazo, o sea que eso ya al final es sobre gusto. Yo lo que pasa es que las circunstancias fueron así y me la pilló. Sí, Juan Carlos Romero, la mía de 3 metros, sí. Así, ¿eh? Lo bueno que, para mi punto de vista, sí, Santi. A la hora de transportar no se agacha tanto porque tiene unos balones, bueno, tiene unos balones brutales, los balones son exagerados. Son exagerados. ¿Qué barca? Sí, Joaquín, hay bastante diferencia, sí. ¿Qué barca, recalación, calidad, precio recomienda? Pues mira, una de las barcas que yo recomiendo muchísimo, que ya no las hay y es muy difícil encontrarla, que el otro día hablando con un colega que me llamó, que la acababa de conseguir, de ahí de Torremejía, acababa de conseguir él, una Virus Bull 12. Esa barca me ha encantado siempre, macho. Virus Bull 12, un espacio interior espectacular, también es cara, ¿eh? Tampoco es nada de barata. Pero un espacio interior bastante interesante, ¿eh? Pero yo que sé, si es que al final es cómodo. La Virus Bull 12 esa me ha gustado siempre. Lo que pasa es que la han descatalogado. Pero si es que ya tienen una barca espectacular en el mercado. Lo primero, tiene después te puede ir a barca marina, por decirlo de una manera. O de mar, con categoría de mar. Como yo que sé. Es que tiene 40.000 marcas. Tiene ahí Kevin, tiene Zodia, tiene yo que sé 40 marcas que están de puta madre. Lo único el color. Que es blanco, por norma general, blanco azul, colores llamativos. De pesca, tiene otras barcazas, tiene ahí Raptor, tiene ahí Joaquín Marine, tiene ahí Fo, que Fo también tiene una barca, ¿eh? Starbike tenía también una barcaza en su tiempo, que yo creo que ya no las tienen o no las fabrican. Pero hay buenas marcas en el mercado, ¿eh? Estaba la de Trivion, aquella de camuflaje, me acuerdo perfectamente también, que tampoco era mala marca. Yo qué sé, es que hay unas barcas de la hostia ya en el mercado. Lo que pasa que, a ver, porque son caras. Son caras, la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Ocean 249 también está bien. Ah, Cristian. La Ocean está. Yo tengo una Ocean, pero lo que pasa es que yo tengo la de categoría de mar. Yo me la compré en blanca, con categoría de mar. Y compré una Ocean de 3 metros. Pero la compré hace 7 años. No tiene nada que ver con la de ahora, ¿eh? Yo hablando, creo que nos está viendo Juan el Rumano. No sé si le conocéis. Creo que me está viendo. Yo le aconsejé una Ocean, él se compró una Ocean y cuando pusimos una al lado de otra,
que por casualidades de la vida nos tocó junto en el car meeting, nos tocó uno al lado de otro, y cuando pusimos su barca al lado de la mía, ya no tenían nada que ver, nada que ver, nada que ver. Y se compró igual la clase de mar, pero no sé, cambian las cosas, cambian los modelos, y para mejor, para peor, pero cambian. Ellos a lo mejor piensan que para mejor, a lo mejor después te quita más espacio, te quita más espacio. No sé, yo los balones que tiene mi océano, la blanca no lo he visto en ninguna de las océanos. ¿Cuándo haces un vídeo de cómo usar la sonda del barco? ¿Del barco te refieres a la Zodia o a barco cebador? Porque de Zodia ya hablamos. De sondas de Zodia hablamos. De barco cebador no hemos hablado todavía. Y de barco cebador es muy complicado hablar. Wisley, Juan Carlos Romera. Wisley, yo tengo amigos que le salió muy buena, pero tengo amigos que le salió muy mala, ¿eh? Se despegaba la junta o lo que sea también. Hubo ahí un problema, no me acuerdo cuál fue, pero se cambiaron muchas barcas. Creo que Antonio Jesús tenía una, ¿no? Una Wisley, creo. Que fue la que se le despegó y eso. Creo que Antonio Jesús tiene una. No lo sé, pero creo que sí, ¿eh? Que era esa. Virgo Bull 12 espectacular. Me costó conseguirla, pero la hostia. Pues la hostia, la verdad que sí, Eloy. La verdad que sí. No, Joaquín, no le he comprado remolque. Vamos, tengo el remolque comprado, pero no he ido por él. Tengo que ir a por él a Mérida, que le tiene allí mi colega. No he ido a por él todavía. Pero vamos, se transporta muy bien, ¿eh? Para transportarlo sí que es verdad, es cómoda. Porque la funda que tiene dos asas, una en cada lado, se transporta muy bien. Hombre, para una persona, la de 3 metros es pesada. Pero para dos personas se transporta como quiera. Y después trae una funda. Bueno, la funda, en eso sí que no te tienes que preocupar. La funda cabe, la barca esa y otros dos más. Impresionante, madre mía. La primera barca que veo yo con una funda tan grande. Eso sí es verdad. Kevin muy buena, sí. Kevin yo tuve una buenísima. Ya no cuentes con ella que se pinchó. Pues calla, Rubén. Tocayo. Se pinchó, ¿te acuerdas que se pinchó y eso que el internacional me hizo polvo la barca, me hizo polvo todo traste? Tío, pues la limpié, la preparé, la puse un par de parches que hacían falta y está la bicha de puta madre, tío. La tengo aquí, la tengo para si me hace falta porque no he querido venderla porque me da pena. Y joder, está de puta madre, ¿eh? De verdad, macho. Se ha quedado muy bien, tío. Muy bien, muy bien, muy bien. Además, muy bien. De la sonda Garmin, Juan, hablamos el otro día. Te tienes que ir al directo de no me acuerdo qué día, que fue con Ciro Gordillo. Ciro Gordillo habló de sonda Garmin. Habló del modelo 5, habló de varios modelos, incluso le preguntaron bastante. Ya se habló de la sonda. Vete atrás a los directos o te metes en el canal de YouTube. El taller del Car Fishing, Rubén Molina. Y ahí te tienen las diferentes presentaciones, pues te va a la que ponga sondas con Ciro Gordillo. Y ahí puedes ver lo de las sondas, que se habló de ello y la verdad con bastante información, ¿eh? Ya, Joaquín, desinflarla. Yo, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo inflando la otra que tenía de 3 metros, siempre hay desinflado inflado en el pantano. Esta me cogió carro, pero porque tengo cerca el pantano. Si no, la iba a desinflar igual. Yo la otra tiene, creo que son 7 años conmigo la barca. Y si no es por en el internacional, claro, me la reventó el agua, la tuve que arreglar y eso. Y me dio un poco más de miedo. Y por eso vamos, la tengo aquí de segunda reserva y me compré esta. Pero vamos, que tengo pensado que si no hubiera desinflado igual, ¿eh? A mí no se me ha ido ninguna por desinflarla e inflarla. Es más, 6 amigos que se le han ido por tenerla inflada. Así es, Juan, también te la recomendé. Consejos sobre sondas para barcos cebadores. Buh, Francisco. No sé si alguno de los que nos esté viendo te puede echar una mano en eso, en echarte algún cable. Yo imposible, tío. No, ahí me pilla. Lo primero, no me gustan los barcos cebadores. El que me conoce lo sabe. A mí me gusta trabajarme las posturas mientras pueda desde arriba. Entonces los barcos cebadores no me gustan. Y lo segundo, pues la información, como no me gusta, pues la información que tengo sobre ello es muy, 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 muy débil, tío. Muy débil. Entonces no te puedo asesorar en eso, macho. Lo siento, de verdad. No lo sé, Dani. Dani Sánchez, Rubén, la de 3 metros, no puedes transportar a la vaca del coche. No lo sé, macho. No lo he probado nunca. La transporto siempre en la vaca, pero desinfla. La verdad, inflar no la he probado nunca. Pues seguramente que sí. No lo sé.
Pues una movida, inflar y desinflar. Dicen que sufren mucho. Yo ya te digo, yo tuve una Keebing, que fue la primera que tuvimos, ¿verdad? Sí, una Keebing. La tuve durante también 6 o 7 años. La vendí perfecta. Es más, el tío que la tiene ahora mismo, la está usando todavía. Y ya tendrá la barca 14 años. Y yo la desinflaba y le inflaba toda la salida. Y él igual. Y tiene 14 años la Keebing. Y está de puta madre, ¿eh? No tiene ningún problema. Nada. No ha perdido. Y la Ocean que tengo ahí, el pinchazo ese que la arreglé por el internacional, pero ahí tiene otros 6 o 7 años que tiene esa barca, desinflándola cada salida e inflándola cada salida. Y después que tirándose, guarda aquí a lo mejor un mes y no salió ese mes por algo. O empezamos a competir o algo y se queda la barca aquí guardada y se queda desinflada. Y yo no tengo nunca ningún problema, ¿eh? También te estoy hablando, que ahora te lo diré, porque ahora con la Joking es de agua dulce. Yo la Ocean que tenía era de mar y la Kevin que tenía era de mar. Entonces a lo mejor ahí puede haber diferencias, pero yo de otra cosa no sé, pero vamos, yo... Así en el hoy. Cuanto más cara, mucho mejor, dice. Se puede transportar mientras no sobrecarga las dimensiones del vehículo. Sí, pero que no sé cuánto eso. Por eso te digo, es que no sé. Bueno, entonces eso, que es de barca después, como todo, barca, alarma, lo que sea, si al final es como todo. Pues el que se quiere gastar dinero, se compra una gama alta. Y el que no, pues. Pues no. Y yo he estado con gente que tiene una alarma de 1.000 euros y otros que tienen alarma de 50, y igual pescan. Igual he visto un tío con un Ocean de 200 euros y igual he visto un tío con un Afo de 1.400. Y igual pescan. Yo creo que al final es como todo, el material que te guste tener, la marca en la que tú confíes y lo que para lo que tú quieras emplearlo. Pero yo creo que al final, más calidad, menos calidad, a lo mejor te da más durabilidad con el tiempo. Yo qué sé, no lo sé, la verdad. Pues yo, Joaquín, el remolque se puede saber más o menos por cuánto te salió. Pues no te quiero mentir, el remolque le vendían con una barca, yo hablé con el tío para quedarme con el remolque, me dijo que me le vendía y no sé si 500 euros o cosas así. Me la ha dejado, pero nuevo no sé lo que vale. Es que ni lo he mirado. El remolque grande, con barra, tiene una barra de esta para que no entre el coche en el agua y todo. Bueno, un remolque, la verdad es que el remolque es grande, es bastante aparente, pero no sé lo que vale. No, remolque nuevo. Y con luces LED y todo, este chaval le tiene bien preparado, por eso me le quedé. Pasa que con esto no he podido poner. Así que eso. Una de 3 metros, un tío solo ojo y se lo besa. Es sin él. Eso es, Juan Carlos. Al final es eso, que es que es lo complicado. El transporte es como todo. Ahí está. Mira, Juan Diego Ramos, por ejemplo, que está aquí. Dice, Rubén, hay cosas que lo bueno a la larga sale rentable. Por norma general, sí. Por norma general, sí, la verdad, tío. Porque tú te pones. Yo digo, vamos, yo simplemente. Yo me compro unos carretes y me gusta comprármelo de los. Dentro de los asequibles, de los buenos, ¿no? Y yo tengo carretes ahí para muchísimo tiempo. Yo, por ejemplo, mis carretes son los Shimano. Y tengo carretes para aburrir. Y, hombre, sí que es verdad que es mejor comprar solo de calidad. Eso está clarísimo. A la larga se nota, un huevo, pero un huevo que se nota. Anda, coño. Yo tenía las Delkin sin ningún problema las vendí. Porque no más adaptaban a mí, tío, me volví al loco. Y ahora me he comprado la Fobia y está, como el primer día. Una digital y van de puta madre, no me puedo quejar de ella. Así que, pues eso, ¿qué motor aconsejáis para el car, para transporte? ¿Cómo para transporte? Cristian Murillo, no te entiendo, macho. ¿Para transporte qué te quiere decir? ¿Traspasarte de un lado a otro? Esa es la cosa, Dani. Así es. Entonces, bueno, pues como ya sabéis, ahora que estamos aquí más gentecita ahora, como ya sabéis, el sábado y el domingo serán los talleres de car fishing, ¿vale? Sábado haremos montaje y después hablaremos de Río Guadiana, Orellana o algo de eso. Y el domingo hablaremos de competición, porque en 3 semanas no lo podemos hacer. Entonces los directos serán sábado y domingo a las 5 de la tarde, ¿vale? Potencia del motor, creo yo. Es para
Para cruzarnos. Si quieres uno de gasolina, Cristian, ese es uno de los trayectos que vayas a hacer. Yo, por ejemplo, gasolina que tengo es de 8 caballos. Tengo uno de 8 y otro de 5. Y no se nota después tanto, ¿eh? Un 5 o un 8. Tampoco tiene que se nota tanto. A lo mejor ya si te salta un 15 caballos, sí, pero de un 8 y un 5 no hay tanta diferencia. Pero bastante bien. Sobre todo cuando hace mal tiempo. Si te pilla para ir mal tiempo y tienes que salir, pues con un 8 o con un 5 te desenvuelves bien. Pero vamos, que con el Océan de 2,5 caballos ese de combustión de aire, de eso por fuera, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, refrigerado por aire. Con eso he visto a la gente cruzarse un montón, y meterlos caña, ¿eh? Vaya, hemos visto, duro. Lo he visto meterle caña, caña, pero caña, ¿eh? Viva de puta madre. A ver, Rubén Rodríguez, ¿se sabe algo del concurso con el tema este que hay? ¿Podremos salir? Tengo información que esto va para largo. Pues no lo sé, Rubén. Yo hoy ha sido el último día que he hablado con, que me he puesto en contacto con lo de la federación para preguntar y eso, y de momento sigue todo igual, pero está todo parado. El gobierno tiene que decir pues las pautas a seguir, el sistema de seguridad, cómo hay que hacer las cosas. Mientras el gobierno no se lo diga eso, cuando arranquemos, eso no nos pueden informar a nosotros. Entonces, hay un poco de desinformación en ese aspecto. Y si tienen desinformación, no nos pueden informar. Sí, Cristian, burra, pero burra de verdad. Entonces, que se puede hacer concursos, pues harán. Que no se pueden hacer, pues no pasa nada. Ya nos juntaremos otro golpe. Por concurso no va a ser. Lo importante es por lo menos la salud e intentar estar bien, coño. Una pena, pero es lo que toca ahora, cuidarse en estos momentos. Pero yo que espero que de pesca por lo menos, aunque sea en solitario o intercomunitario o algo, se pueda salir por lo menos después de mayo. Digo yo, espero por lo menos. Ahora para el 15 de mayo no dejen salir. Que no, pues mira, pues aquí estaremos otra vez, trabajando y en casa, trabajando y en casa. Ya está. Esa es la cosa, Daniel. Esa es la cosa. De momento parece que ya va saliendo la cosa un poco para adelante, ya va saliendo gente a trabajar, ya van moviéndose las cosas. Y bueno, al final creo que está bastante bien. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, pues poquito más, no sé qué hora es, me tengo que ir. Son las 6 menos 10, señores, os tengo que dejar. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar ahí cada día, de verdad. Un abrazo muy grande a todos. Y deciros eso, vuelvo a repetirlo, el sábado y el domingo taller de carfishing, lo pondré por la mañana. Sábado haremos montaje y bajos. Cositas de esas, por ejemplo, helicóptero, haremos un show para montar el helicóptero, haremos un combi, por ejemplo, y después hablaremos con alguien de río, de embalse, de lo que sea. Y domingo haremos algo si podemos hacer, tendremos en cuenta la de realizar boilies también y hablaremos de competición, que tenemos a unos leoneses esperándonos y otros de Castilla-La Mancha. Así que, señores, os tengo que abandonar. De verdad, muchísimas gracias a todos. Darle a me gusta, darle difusión al vídeo, por favor, para que la gente compartirlo, para que la gente sepa que lo vamos a empezar a realizar los programas ahora, programa o directo, como queramos llamarlo, el sábado y el domingo. Intentaré hablar con Diego Covisa también. Tengo muchísima gente, así que la cosa es hacerlo, a ver cómo podemos hacer, saber que ellos puedan entrar, que ya tengan tiempo también, porque es normal, todo el mundo estaría en casa también. Entonces, de verdad, coger, compartirlo, darle un poquito de difusión, que la gente sepa que van a ser los sábados y los domingos, para que la gente no esté esperando por lo menos los martes y los jueves. Porque ya os digo que es imposible, ¿verdad? Es una pena, pero joder, macho, ya se está moviendo la cosa así, que lo primero es la economía y hay que tirar para adelante como sea, como sea, como sea, como sea. Muchas gracias y bueno, el sábado traeremos montaje. El domingo a ver si podemos traer algo de Boili, no lo sé, no lo sé, porque lo suyo sería traer algo de Boili y hablar, por ejemplo, con el amigo Mosta o hablar con alguien que tenga conocimientos de esto y nos pueda asesorar sobre ello. También tengo ganas de contar un poquito sobre los maíces artificiales, como hablamos, de Real Draw, de Enterprise. Yo no me voy a basar en una marca, de todas las marcas y comparar unos con otros, no en el hecho de que sean mejores o sean peores, sino que hay algunos que tienen más flotabilidad y otros menos. Y entonces nos valen para hacer montajes más equilibrados o para hacerlos flotantes del todo. Entonces eso también es importante de conocer y de saber cuando muchas veces vamos a comprar y no sabemos lo que compramos, ¿no? Creemos que estamos comprando un maíz flotante y al revés, no estamos comprando un maíz flotante, estamos comprando un maíz que le llaman flotante, pero semiflotante, por ejemplo.
Y eso así. Entonces, para conocer también un poquito. Y bueno, señores, de verdad, muchísimas gracias a todos. Darle a me gusta, me enfada, corazones, lo que sea. Nos vemos el sábado a las 5 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde. De momento, todas las semanas mientras dure esto. Un abrazo y si podemos estar algún día más con vosotros, lo haremos saber. Lo haremos saber como sea. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Un besazo y nos vemos el sábado a las 5 de la tarde. Perdonadme, pero es que esto así, joder. Un besazo. Hasta el sábado, amigos. Vendremos con más cosas. Un fin de semana más intenso, con más ratitos en el que podamos interactuar, pasarlo bien. Bueno, cuidaros, que paséis una buena semana. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.